Bueno. Pues entonces dejadme un momento que voy a coger la libreta. Vamos a ver. A ver. Porque este parece un puzzle de los buenos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, libros. 13 libros. Dickens. Doyle. Fitzgerald. Homero, Hemingway, vale. Ibsen, bueno, fíjate, se han quedado en el orden en el que yo los puse la última vez, así que bueno. Ibsen, Joyce, Proust, Shakespeare, Twain, Wolf, Voltaire, Whale. Vale, vamos a ver, vamos a echar un vistazo, qué es lo que tenemos aquí. De los libros que hay por aquí, me llama la atención Voltaire. Ahora que estaba apuntándolo, me llama mucho la atención Voltaire. Voltaire, Voltaire, como se diga. Los demás son, evidentemente, son escritores. Bueno, Ibsen no sé quién es. Por ejemplo, Joyce tampoco. Proust me suena, pero no sé quién es. Los demás sí que los conozco. Más o menos. Pero Voltaire es que me suena mucho. Es que, no sé, me resulta muy conspicuo, ¿no? Que Voltaire esté aquí. Puede ser que a lo mejor tenga que ver con literatura de algún tipo, o puede ser que sean escritores, Fitzgerald. Uf, claro, es que habría que hacer un, habría que documentarse qué es lo que escribió cada uno, ¿no? Que, cuál es el género que escribió cada uno. Pero que me llama la atención y que me parece que sobra aquí en la ecuación de todos estos libros es Voltaire. Me sobra aquí en esta ecuación. Pero bueno, también es cierto que Ibsen no sé quién es y Joyce tampoco. A ver, déjame que salga un momento a ver si puedo sacarle algo más a alguien. Al sirviente, por ejemplo. Say, would you happen to know where I can find this fatty character? Mr. Walsh rarely mingles with his guests. The only way you can see him is if you're a VIP. A VIP, huh? Well, thanks for the information. Tienes que ser un VIP. VIP. Pero no ha dicho VIP, ha dicho VIP. Buah, es que... no sé, podemos hacer eso. Podemos buscar lo que escribió cada uno. Pero esto de aquí...
Tres placas de oro numeradas ocupan la parte inferior de la estantería. Deben tener alguna importancia. Dos golpecitos en la parte trasera. Suena como si hubiese un hueco detrás. Interesante. Vale. A ver, Voltar me sobra. Pero... A ver, estoy pensando... Hay que colocar tres libros aquí. Colocando tres libros se abre el compartimento secreto. Va a ser eso, ¿eh? Entonces, puede ser que uno sea... Espera. Voltar. A ver si esto sale. Ibsen. ¡Uy, va la madre, chaval! Lo que qué bueno. Voltar, Ibsen y Prost. ¡Vip! Ojito, chaval. Ojito. Y yo estaba dispuesto a buscar cada uno de estos escritores, qué es lo que había escrito, etcétera, etcétera, por si tenía algo que ver, pero no, son las iniciales, VIP, V-I-P, Voltaire, Ibsen y Prost, y colocados aquí para abrir. Buah, chaval, qué guapo. Bueno, pues nada, entrada secreta y guardamos. Por supuesto que sí. Te estás metiendo muy cuidadito, ¿eh? Well, who do we have here? I'm Alfred Banks. You must be Fatty. Now, let's not start things off on the wrong foot. It's Mr. Walsh. Until I say otherwise, savvy? Who are you working for, anyway? George Merrick. Oh, a real estate jobby, huh? Let me guess. The Big Cheese sent you along to do some gumshoeing and find me because he's heard we're taking over his little pet project. Am I right? Thought so. Come on over here. Let's have a little talk. Now, you may look like a bit of a chump, but you don't strike me as one. I'm gonna level with you. I know who you are. You've been helping out this little project for quite some time, haven't you? I have, yes. For all the good that's done me. Before you go running back to Merrick and sing like a stoolie, let me make you a proposal. What say you leave that real estate baloney behind and come work for me? I beg your pardon? Sorry, did I not make it highbrow enough for you? I'm offering you an opportunity to leave behind your current employer and find more lucrative prospects with my organization. I could use a guy like you, a guy I know can get things done. Why on earth would I want to join the mob? Oh, let's face it, the hurricane was the last nail in the coffin for the real estate market. The bubbles burst. You ain't got no future in that business, and you know it. Besides, I'm trying to help the people. There's a serious desire for alcohol in this country, and I'm providing it at reasonable prices. Wouldn't you rather be involved with a noble cause instead of swindling people by selling the worthless land? Come on, what do you say? I can't. I'm sorry. I'd be lying if I said it wasn't a tempting offer, but I just don't think I'm suited for it. Just take a little time to think things over. If you change your mind, come back and see me. I'll be here. Tómate un tiempo. Bueno, la oferta es tentadora, pero uff, te pasas con los malos, ¿eh? Ciertamente este cuadro no deja mucho a la imaginación. Está claro que a Fatty le encantan sus chicas. El cuadro muestra a una mujer lozana recostada. What are you looking at? ¿Y tú qué miras? ¿No crees que sea muy hablador? La mesa alberga unas botellas de alcohol de calidad, típico de alguien como Fatty, el fanfarronear de sus adquisiciones ilegales. Thomas Fatty Walsh, ¿comprendes de dónde viene su apodo? Fatty, ceboso. Nota del traductor, qué bueno, ceboso, Fatty. Bueno, sí, gordaco, ¿no? Estas puertas dobles conducen a un balcón. Está claro que Fatty tiene todo esto bien diseñado. Escritorio. El recargado escritorio de Fatty es de madera. Está claro que ha pagado un pico por él. Esta estantería oculta el pasadizo al despacho de Fatty. Ojeando los títulos te das cuenta que Fatty no es del tipo lector. Bueno, pues nada, chicos, nos vamos. Join the mob. Really, just who does he think I am?
Uf, no sé, chico, esto empieza a ser un poco peligroso, ¿sabes? But... ¡Ay! Ha dicho algo, me cago en la mar y no lo he leído. ¡Ah! Ha dicho algo, pero no lo he leído. Voy a cargar. Es que no quiero perderme nada, tío. No quiero perderme nada. Well, I'm now. Who are you, George? Oh, let me get. Thought so. Now I'm gonna. I have before. What's I saw? I'm all. I could you? Why? I'm... Oh, that's you ain't got. So when you. I come on. No, I can't. Vale, ahora sí. Ahora sí. Join the mo- Vale. But then again, he's pero not no wrong se equivoca about the con bubble el estallido bursting. De la burbuja. Ever since that ship blocked the harbor, things have been incredibly slow. Ajá. No se equivoca con lo de la burbuja. Tú lo has dicho, joven. Es para pensárselo, ¿eh? Lo que pasa es que fue en el... Creo que la prohibición terminó en los 30. Working for George hasn't really gotten that bad, has it? Sure, I didn't get to be mayor, but there's always the next term, right? Siempre me queda el próximo mandato. Ay, qué bueno. El Alfie ahora se está intentando convencerse. Although Walsh has a point, maybe the real estate business down here has become corrupt. If I'd done as much in New York as I had here, I'd be Merrick's boss by now. Se está convenciendo el amigo, ¿eh? Al final se ha dado cuenta de que se ha convertido en una especie de chico de los recados. Tío, macho. ¡Ay! Me cago en la mar, de verdad. Perdonad, jóvenes. Es que... Oh, me mata, tío. Voy a tener que dejar de tocar... Cuando menos te lo esperas, aparece un bocadillo y habla. Pero es que como tarda un poco, te piensas que no va a hablar. Venga. Ok. So I'll go in and just let him know there's a speakeasy on the 13th floor. He has to give me some kind of promotion for risking my safety. Muy bien, muy bien. Venga, va. A ver hasta dónde llegas. Doc Dammers, hombre, el amigo. Total, me sacame del alcalde de Coral Gables. A saber cómo consigo ese título, aunque tienes tus sospechas. Bueno, venga, va. Well, would you look at what the cat dragged in? Alfie, you're back. I was just having a talk with Mayor Dammers about this whole situation. I said if anyone can smoke out the undesirables in my fair city, it's Alfie Banks. After all, you've been doing a great job running around for us dealing with undesirables for the past 5 years. Speaking of, I'm going to need your help for a few things I need done, if old Georgie will let me borrow you. We'll see, Doc. I have a few things I need him for myself. So, did you find anything? Vale, muy bien. ¿Ahora qué hacemos? Ay, que... Perdonad, que me tengo ahí medio un estornudo y no sale. Perdonad. Vale. Estamos ya con la alergia. En buen momento, en buen momento. Podemos negarlo o podemos confirmarlo. Bueno, venga, va. Él, lo último que ha dicho Alfie ha sido, lo voy a confirmar y a ver cómo responde, ¿no? You were right. I found a speakeasy operating out of the 13th floor. It's run by a gangster named Fatty Walsh. I see. This is troubling. Shouldn't be anything we can't handle. You're right. Thank you, Alfie. Well done. Is that it? For now, yes. We have to talk about this for a little while, but come back later. I've got a few things for you to do. Yes, as do I. Watch out. Sure, I'll come back. Claro, volveré.
Is it just me, or did the kid seem a bit off just then? Truth be told, he's been acting different for quite some time now, ever since we launched the streetcars. This business can really get to some people, you know that? Yes, but Banks always seemed more headstrong. Maybe it will pass. I've decided to take you up on your offer. I'm through being an errand boy for those ungrateful grifters. Excellent. I knew you'd see reason. You won't regret this, I can guarantee it. Now, I'm not gonna lie to you, kid. You're gonna be doing a lot of running around for me, too. But the difference is here, we take care of our own. So, what am I meant to be doing exactly? I'm not going to have to kill anyone, am I? Relax, kid. It's not all murder and mayhem with us. Only when people step out of line. Now, it just so happens I've got a need for someone of your particular skill set. There's a bakery downtown called The Road. Seems kinda hinky. I'm pretty sure they're running a speakeasy behind my back. There's one thing I dislike. It's conflict. I want you to go down there and check it out. If you find that my suspicions are on point, sweet talk them into giving it up. All you gotta do is use words, not bullets. That ease your concern? I suppose so. Okay, I'll do what I can. Oh, and thank you for the employment opportunity, Mr. Walsh. Don't mention it. Madre mía, chaval, nos hemos pasado al mando. Menudo cambio, ¿eh? Menudo cambiazo. Pero bueno, es cierto de que nos hemos metido aquí en la boca del lobo y claro, él lo que decía él y digo, bueno, a ver cómo responden, ¿no? A ver si por lo menos me dan algún tipo de ascenso, no sé, alguna mención o algo, pero la verdad es que han sido muy fríos. Tanto Merry como el otro han sido los dos muy, muy, muy fríos. Así que nada. Bueno, pues va a ser muy interesante este cambio de bando. Y nada, yo creo que está bastante bien que lo dejemos aquí. Llevo ya una hora y cuarto jugado. Yo creo que está bastante bien este bloque de partidas. Va a quedar muy chulo. Me está encantando. Y sinceramente, en cuanto ya se ha hecho bastante de noche, son las 11 de la noche, hoy lo voy a cortar, pero posiblemente mañana, si tengo un huequecito, voy a seguir jugando porque estamos en un punto chulísimo de la historia. Y lo bueno ha sido también esa parte de historia, nunca mejor dicho, real, con el tema del huracán, etcétera, la burbuja inmobiliaria que está a punto de explotar, en fin. Esos detalles hacen que el juego esté... lo hacen mucho más rico, de verdad que sí. Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado. Por favor, decirme cualquier cosita. Yo sé que este juego tuvo una buena aceptación al principio, los primeros vídeos, luego después está... parece ser que a lo mejor, o una de dos, o es que estoy fallando yo al subirlo dos o tres veces a la semana, en vez de subirlo todos los días, o es que a lo mejor el juego no acaba de arrancar del todo, no acaba de gustaros. Bueno, espero que cuando lleguéis a este punto, realmente... os piquéis un poquito con el juego, subáis al tren y disfrutéis con un servidor de esta gran historia. Muchas gracias a todos por vuestra visualización y nos vemos en más partidas en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.